Egunon. Lehenik eta behin, eskerrik asko ona etortzeagatik. Familia, lagun eta komunikabidei. Idatzi bat irakurri nahi dizuet, baina ez ditut galderarik erantzuko, ez da elkarrizketarik onartuko guzti hau argitu arte. Gaur hemen elkartu zaituztet, nire errugabetasuna adierazteko. Badakit, nire hitza laborategi batek emandako emaitzaren aurka dihoa da. Baina nire burua defendatzeko aukera besterik ez dut eskatzen. El pasado viernes, a las 10 de la mañana, recibí una llamada de un inspector de la UCI diciéndome que había un problema con una muestra de mi orina. Pensé que era una broma hasta que me comunicó que había recibido un email. Como todos sabéis, dicho comunicado decía que la muestra de orina del día 26 de junio, realizada en mi domicilio a las 8 de la mañana, contenía eritropoyetina recombinante. El primer sorprendido fui yo, ya que sé que yo no he hecho nada. Entonces, ¿por qué? A continuación, me puse en contacto con Igor González de Galdeano y con Guillermo Cuesta, el médico del equipo, para intentar entender la situación. Ante la incredulidad del momento, decidimos quedar un poco más tarde. Salí a entrenar pensando que se trataba de un error y con el objetivo puesto en la clásica San Sebastián. No fue fácil, en mi cabeza rondaba continuamente lo mismo y realmente creí que en cualquier momento me podía despertar de este mal sueño. A la tarde llegó uno de los momentos más duros, contar a la familia la noticia. Ellos lo saben, soy inocente, pero hay que asumir el problema, el daño ya está hecho. Mi único consuelo ha sido el apoyo incondicional de los que me quieren. Quiero insistir en mi inocencia. Esto no tiene ningún sentido, y lo digo por las siguientes razones. He cumplido con escrupulosidad la normativa de localización de la UCI, comunicando mi paradero a diario. Si hubiera tomado algo que pudiera dar positivo, podría haber dado una dirección errónea o no responder a la solicitud de pasar el control, cosa que no ha ocurrido porque tanto entonces como ahora estoy completamente seguro de mi inocencia. ¡Completamente! Nunca he estado bajo sospecha ni por parte de la UCI ni por parte del equipo y mis parámetros biológicos han sido siempre correctos. Si hasta la implantación del pasaporte biológico era un sinsentido recurrir a métodos ilegales para mejorar el rendimiento deportivo, ahora es una locura, un suicidio deportivo. Y el punto más importante, el último punto y más importante, mi palabra. Sé que es muy complicado que creáis en mi inocencia. Aun y todo, lucharé por esclarecer todos los hechos hasta el final. En este momento, esta es mi única obsesión. Y por eso no me escondo y doy la cara. El mismo viernes por la tarde solicité el contraanálisis. A pesar de que el resultado sea negativo o no, yo ya he perdido la fe en el sistema. En esta hoja, enviada por el laboratorio de Madrid, tenemos indicios para dudar de la credibilidad del control que me han realizado. No se va a desvelar el contenido hasta que llegue el momento idóneo. Soy inocente y se me acusa de un delito que no he cometido. Estamos hablando de un asunto muy grave. Y como ya he dicho antes, no voy a parar hasta conocer la verdad de lo sucedido. Desconozco de dónde proviene este supuesto resultado positivo, pero lo averiguaré. Yo sé que yo no he tomado nada prohibido, y lo digo con rotundidad, no he tomado nada prohibido. Guztiago borobiltzeko, nire errugabetasuna adierazi nahi dizuet. Utzik, momentu oro jakin izan du non nengoen, eta eskutatzeko ezer izango banu, ez nieke nire benetazko helbiderik emango. Urte osoan zehar egindako analisietan, dena zuzena izan da. Inoiz ez da zalantzazko emaitzarik atera. Ez UCIK eta ez taldeak egindako froga guztietan ere. Eta gainera, pasaporte biologikoa ezarri denetik, erokeri bat ditzake legez kanpoko ezer hartzea. Kontraanalisia eskatu dut, eta emaitza negatiboa izan da ere, sistema honekiko sinesgarritasun osoa galdu dut. Errugabea naiz, eta liporatzen didatena oso larria da. Guztia argitu arte ez naiz geldituko. Munduak egitea, egia jakitea behar dut eta. Para acabar, os quiero repetir las primeras palabras que le dije a Igor González de Galdeano cuando me preguntó, Mikel, ¿tú has tomado algo? Igor, te juro que yo no he tomado nada. Y ahora añado, lo averiguaré. Cueste lo que cueste, lo juro.